Bueno, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí en los Compas y las Comadres Podcast. Ya no está nuestro invitado especial Alejandro Gutiérrez y Mar, que también se acaba de sumar a la transmisión. Pero antes de entrar con él, chicas y chicos, vamos a ver una pequeña biografía de quién es Alejandro Gutiérrez. Invitado especial, José Alejandro Gutiérrez Duque, es actor de cine y televisión colombiano, que a lo largo de su carrera ha interpretado diversos personajes tanto en la pantalla grande como en famosas series de televisión. Dentro de algunas de sus interpretaciones en series de televisión más destacadas están Tres Milagros en el 2011, Escobar, el patrón del mal en el 2012, Tres Caínes en el 2013, Cuando vivas conmigo en el 2016, La Nena 1 y 2 2018-2019, Historias de un crimen en el 2019, El General Naranjo 2019-2020, La Nena 3 y La Venganza de Analia también en el 2020, mientras que en el cine resaltan Nos vamos pa'l mundial en 2014, Se nos armó la gorda en 2015, Se nos armó la gorda al doble en el 2016, En dónde están los ladrones en el 2017 y Santo Cachón en el 2018. Él es Alejandro Gutiérrez. Bienvenido a los Compas y las Comadres Podcast. Bueno, ya estamos con Alejandro Gutiérrez desde Colombia. Un placer saludarte, Alejandro. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy agradecido con ustedes por la invitación y acá pues cumpliendo la cita para que nos divirtamos un rato y pues saquemos adelante algo bien chévere, de una. Bueno, para los que no saben qué chévere, es como decir chido en México Y buena onda aquí en Bueno, entonces Honduras. para que saquemos algo bien Otro chido y rollo. pasemos buena onda y estemos bien. ¿Y qué? Entonces hablamos así, está bien. Órale, carnal, ya dijo. Bueno, Dale, dale. y para las personas que han tenido la oportunidad de ver películas y series colombianas, van a reconocer fácilmente a Alejandro Gutiérrez. Muy Dios bien, quiera. Alejandro. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista el día de hoy con Alejandro. Y queremos saber, porque, bueno, si siempre sabemos que no es fácil llegar hasta donde ustedes llegan como actores, pero cuéntanos sobre tus inicios en el mundo de la actuación y qué tan difícil fue abrirte espacio como actor. Bueno, eso es la típica, desde que uno está pequeño sabe qué quiere hacer, pues por lo menos en mi caso. Me lo pasaba disfrazándome, jodiendo, fregando la vida y esas cosas. Para hacer esto como concreto, cómo llegué, en el año 97-98 nace un programa en Colombia que se llamaba también Caerás de Bromas en la Calle, y afortunadamente era un tipo muy bueno para bromear y todo el mundo me decía, métase allá hermano, vaya para allá, métase a esa vaina. Y les hice caso, hermano. Me fui para allá, un señor que se llamaba Hernán, se llamaba, ya lo maté. Hernán Orjuela Buenaventura, que es un gran amigo hoy en día, me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de empezar a tomar del pelo en la calle. Realmente lo que hacía yo era cámaras escondidas. Y nada, así fue pasando. Un año después ya conocí a gente, año y medio después ya me llamaron para hacer algo en alguna producción. Y así, escalando, poco a poco, poco a poco. A mí no, para mí no fue tan difícil, y le digo la verdad, hay gente que se lo ha sido mucho más duro, pero para mí no fue tan difícil. Yo golpeé la puerta y me la abrieron, le digo la verdad. Y después se me fueron abriendo una poco a poco, pero no fue tan difícil. Muy bien, excelente. Interesante, Alejandro. Mira, yo tengo una pregunta respecto a lo que estábamos comentando, la faceta que has tenido como actor de diferentes papeles. Yo quiero que nos comentes cuál ha sido ese papel de Alejandro que te ha dado a conocer como actor, ese que te llevó al éxito, a decir, pues aquí está un actorazo. Bueno, como les decía, empecé con lo de las cámaras escondidas y alcancé a tener un muy buen reconocimiento como Alejandro, digamos, tomando el pelo. Después, gracias a Dios, le di un vuelco a eso y logré borrar
concepto de la gente de que era un tipo que mamaba gallo y me dieron la oportunidad. Pero el papel, digamos, que ha marcado, que cambió un poco, fue en 2011, 2012, que fue el patrón del mal, Germán Motoa, digamos, que me dio más a conocerme, digámoslo así, porque venía haciendo varias cosas, pero que me dio más a conocerme, ya son 20 y pico de años en esto, pero si yo le tengo que agradecer algo a qué me dio a conocerme, Germán Motoa, obviamente, obviamente, eso me abrió las puertas muchísimo y de ahí no he parado, gracias a Dios, en excelentes producciones y con muy buenos papeles, gracias a Dios. Bueno, Alejandro, y tomando en cuenta la historia de Pablo Escobar... Tomando, hijo, tomando, salud. Salud, salud. Pues, tomando en cuenta la historia de Pablo Escobar en Colombia, ¿qué tan difícil fue para ti interpretar este papel de Germán Motoa, uno de los socios de Pablo Escobar? Y si trajo alguna repercusión personal para ti. No, igual de difícil que interpretar cualquier otro personaje. A mí me parece que uno no es el personaje, uno simplemente es un actor que le da vida a un personaje, sea de la ficción, no de la ficción, sea de donde sea. Igual de difícil, repercusiones buenas, desafortunadamente buenas, porque, mejor dicho, para que no suene maluco, pero el general del público le gusta el malandro, ¿me entiendes? Al general del público le gusta el malo, el que hace cosas, ¿me entiendes? Entonces ellos aprecian mucho ese tipo de personajes, el público los aprecia mucho, y para uno como persona o como actor es una nota. Pero digamos que sea difícil, me parece que todos tienen su construcción, sea o biográfico o ficticio, todos tienen su construcción realmente. Bueno, y hablando de personajes que nos gustan y que no nos gustan, en tu trayectoria, Alejandro, ¿cuál ha sido ese personaje que más te ha gustado y el que menos lo ha hecho? Mira, muchos y todos me gustan y los respeto y los tengo en el corazón. Me gustó lo último que hice, que se acaba de acabar una novela aquí en Colombia que se llamaba La Venganza de Analía. Ese personaje me gustó porque me cambió un poco la onda y ya no era mafioso, malandro y mandón, sino era un tipo más bien sumiso, más bien agachadito, como medio morronguito. Morronguito es medio doble faz, digámoslo así. Y era un tipo como sumiso, ¿me entiendes? Que tenía una persona encima, que el personaje lo hacía Marlon Moreno. Que ustedes lo conocen también, ese me gustó mucho porque me cambió muchas cosas. No me gustó ni un poquito uno que hice hace unos 5 años de un como violador o depravado de niñas y niños. De hecho, me costó mucho hacerlo, muchísimo me costó porque ese tema a mí me ofende horriblemente. Sin embargo, lo hice, fueron unos capítulos... afortunadamente dejé claro que no quería tener contacto ni nada de esas cosas, simplemente lo que se insinuara, digámoslo así. No quería someter a ningún niño actor a que se acercara, no, para nada, sino solamente sugerido por pantalla y como más bien depravadito mirando y la vaina, pero ese no me gustó, todavía me duele. Sí. Wow. Bueno, son cosas que, bueno, la verdad, es toda actuación, ¿verdad? Pero al final, como tú dices, o sea, al final como que uno está en contra de tener este tipo de cosas porque es bien, bien va bien en difícil. Contra de los principios de uno, o sea, él lo menciona. Ajá. Que para él es un tema muy delicado y claro, interpretar un papel horrible, así, o sea, es ser súper horrible. Y más por recuérdale que se tiene que personalizarse, o sea, tiene el personaje, tú lo tienes que encarnar y sentirlo de verdad, entonces esa parte como que te golpea. No, claro, me costaba mucho ver una pantalla haciendo cara de horrible. Y a mí el abuso, la falta de respeto con las mujeres, ese tipo de cosas me ofenden mucho, pues, pero obviamente me toca, entre comillas, hacerlo. Yo lo acepté hacer, pues. Sí. Pero porque, Alejandro, pues, y hablando de eso, ¿tú tienes hijos? Porque me imagino, si los tienes, al hacer ese papel fue bastante difícil, aún más. Sí, tengo. No me gusta hablar mucho de eso, pero tengo. Pues no me gusta hablar mucho de eso, no porque no los quiera, sino porque a nadie le importa cuántos tengo. Ni qué tengo. Pero sí, claro, obviamente sentía yo esa repulsión. ¿Qué tal que un hijo de la chingada, hermano, esté
mirando una hija de uno, eso es para. De hecho, no les digo ni qué haría yo. Sí, es, Que no, se me va lo bueno. es un tema muy, muy complejo, muy complicado. No, yo igual, o sea, bueno, te cuento, Alejandro, que yo, o sea, he estado en televisión que por unos 15 años, ay, está bien Ay, viejito. ¿quién te escucha? Pero al Te iba a momento decir, que. sí, yo llevo en televisión. Pero al momento que me, como, me incluyeron de doblaje, o sea, no de doblaje, sino de secundario en De una actor película, secundario, de actor sí. secundario en una película, no lo pude hacer, no sé por qué, pero me trababa todo. Entonces no es lo mismo televisión que cine, o sea, hay una gran diferencia. Y para tener esa Claro. actuación, o sea, por eso te comentaba a ti antes de que, o sea, es bien difícil ver ese cambio de personajes en diferentes películas o series porque no todos son el mismo. Entonces ese cambio, Bueno, eso es imagínate. Es, chévere. Ese es el trabajo de uno, exactamente. o sea, ese trabajo cuesta. Yo, Sí. o sea, intenté, pero dije yo, no, esto no es lo mío, la verdad, no puedo. Entonces, bueno, resaltamos ese trabajo y ese esfuerzo Sí. que hacen ustedes, la verdad, Alejandro. Bien. Y bueno, ¿qué Sí, experiencias gracias. personales y profesionales te ha dejado la actuación? No, muchísimas. O sea, es así, no acabaríamos acá nunca, pero me ha dejado darme cuenta de que hay gente muy especial, así como hay gente muy terrible. Me ha dejado la experiencia de saber con quién puedo hablar, en quién puedo confiar y en quién no. Me ha dejado cosas buenísimas, una cantidad de contactos buenos, me ha dejado muchos amigos, me ha dejado. Uy, me acordé que me ha dejado. Me dejó, Dios mío. No me entiendes, no. No me dejó, me ha dejado muy buenas cosas, muy buenas cosas, muy buenas cosas. Nada malo, solamente ese tipo de situaciones. Por ahí he tenido un par de rollos muy pequeños con actores y ya, no más. Cosas muy pequeñas, pues, roces chimbos. De resto. Me recordó la canción, me dejó una chiva, una Sí, bura negra, sí. una yegua blanca y una buena Bien, bien. Esta mujer ceja. está capando escenario, Alejandro, ahora quiero preguntarte cómo surge la oportunidad de comenzar en el cine y cuáles han sido esos papeles que te ha tocado interpretar. Mira, casualmente yo acabo de caer en cuenta de eso. Hernán Orjuela Buenaventura, si lo encuentran por ahí, HO es un tipo muy conocido en Colombia y fue el que me dio la oportunidad en televisión. ¿Listo? Años después, su hijo, Felipe Orjuela, me acabo de caer en cuenta, uy, su hijo, Felipe Orjuela, fue el que me invitó a hacer cine hace, no sé, 6, 7 años por primera vez. Vean, yo no me acordaba de eso, él mismo me invitó y de ahí no he parado y he hecho varias películas, he hecho como unas 6 o 7 películas con mucho éxito, gracias a Dios. Y todos los actores nos encanta hacer cine, o sea, a todos nos encanta hacer cine. Y bueno, yo he contado con la suerte de que sí, hay gente que dura toda una carrera sin hacer cine. Así de sencillo. Y a mí me ha sido como grato saber que me tienen en cuenta para muchas cositas y no ha sido tan difícil, la verdad, eso tengo que agradecer a la vida. Sí. Hay Qué una bonito. preguntita, rapidita. Alejandro, para vos, ¿cuál es la diferencia entre la televisión y el cine? El tamaño. El tamaño, no, mentira. Obviamente las escenas de cine son mucho más elaboradas con tiempo, se puede tomar el tiempo para hacer. O sea, el actor es el mismo, pues uno va a estar diferente en cine o en televisión, va a actuar la misma joda. El tema es que se puede hacer con mejor preparación, digámoslo. Con mejor tiempo para realizar las cosas, más repetir, más hagámoslo por este lado, más plano. Es otra cosa diferente, pero realmente para mí el actor es igual en cualquiera de los escenarios, incluido el teatro, pues el que es actor aquí en todas partes. Obviamente cada uno tiene su respeto y cada uno tiene su mística. El teatro es algo de locos, de mística. Yo le tengo culillo al teatro y lo he hecho. Pero todavía me sigo haciendo popis. A mí todavía me da miedo. A mí todavía me da culillín, aunque lo he hecho, pero bueno, ahí salgo adelante. Después salgo ya. Pero bueno, ahí voy bien. Ahí voy bien.
Y entre la diferencia que me preguntabas de cine y televisión, nada, el tamaño y lo que te digo, y lo que te digo. Bueno, Alejandro, que estamos viviendo una época muy difícil ahorita con el tema de la pandemia. ¿Verdad? Nos gustaría saber qué planes y proyectos personales tenías para este año que, bueno, debido a esto has tenido que poner en pausa. Mano, tenía muchos planes, había hecho mil cantidades de planes y la única enseñanza que deja esta vaina es que uno no puede planear nada sino vivir el día a día bien vivido, hermano. Es la única experiencia que... Y la voluntad del de arriba, a mí me... O sea, es increíble la fragilidad que tenemos y lo prepotentes que somos que podemos planear. Resulta que esto nos va a enseñar que no podemos planear nada. Pero pues dentro de lo normal, humanamente hablando, estaba haciendo un proyecto este año que se cortó, iba a empezar otro con otro canal, tenía ganas de hacer una película, que íbamos ahí como medio caminando en la cosa. Bueno, ahí quedamos en el camino, pero pues no hemos quedado, simplemente esto es un alto del camino y esperar a que se acaben los ahorros y después vender fruta. Vamos a ver que estamos parados totalmente parados. No, Sí, la ojalá que verdad. esto, ojalá que esto termine pronto, porque bueno, así como Alejandro, muchas personas tenían planes para este año, pero menciona algo importante, que a veces uno tiene estipulado proyectos que quiere cumplir, pero bueno, al final Dios es el que decide todo y Totalmente de acuerdo. como hay un dicho, uno propone y Dios dispone, entonces ni modo, toca Más o esperar que menos. pase esto y para reactivar todo eso. Yo me lo Sí, sé con todo dos amigas. acuerdo. La verdad, sí, esta pandemia venía a enseñarnos cosas increíbles desde el hecho de disfrutar el día a día con nuestra familia, porque muchas veces pasábamos tan ocupados que se nos olvidaba disfrutar con nuestra familia, de Claro, pasar tiempo de claro, calidad con ellos. Y claro. Alejandro, hablando de planes a futuro, ¿qué es lo que tiene Alejandro planeado, proyectos que tengas ya a futuro planeando en esta cuarentena? Como te digo, estaba haciendo un proyecto que está andando, estoy esperando a que nos den el aval para poder reiniciar. Si reiniciamos, terminarlo, obviamente, toca terminarlo. No sé si van a arrancar el que estaba pendiente, porque eso no lo decido yo, eso lo decide primero Dios y después los canales. Y si arranca, pues arrancarlo. Estoy cocinando pasta con arepa, no mentira, estoy cocinando una cosa con un productor de Los Ángeles, un tipo muy querido que es medio familiar de mi esposa, que me propuso una cosa muy simpática. Entonces de pronto por ese lado se puede hacer algo, eso va como desde casa o va más pequeño que hacer en un set grande. Bueno, inventándose, como dicen por ahí, que ya estoy mamado de la palabra de reinventarse, porque yo ya estoy más inventado que el aguardiente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Los proyectos, pues seguir en lo que me gusta, en lo posible, ¿no? Que Dios lo permita. Muy bien, bueno, para ser actor de televisión, ¿consideras que es una vocación natural o es una profesión que puedes aprender en el camino? No, eso es como el que canta y no tiene oído. Me acordé de una amiga de ustedes ahí, la que Sí, canta y no tiene Mar. oído. Mentira, es como el que quiere cantar pero no tiene oído, es lo mismo. El que quiere actuar pero no tiene el talento no lo va a lograr nunca. Y eso no quiere decir que no lo tengamos, ¿entiende? Y que no lo podemos desarrollar. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos somos actores. Y pongo un ejemplo muy chiquito, pero muy claro. Y es, por ejemplo, cuando un niño, la mamá no le da a amamantar, lo quita, se pone a llorar, que está actuando. ¿Qué quiere? Comer. Y tiene que hacer su mejor espectáculo, pues, para que coma. Cuando le quitan Ahí la es donde tetera, cuando le entra quitan la... el Exacto. ser Ahí es donde entra a ser el disciplinado. actor. Cuando el chino chiquito, cuando el chino no de aquí, sino el niño pequeño, quiere algo y entonces el papá le dice que no, el man se tira para tarea, hace todo su parafernalia. O sea, todos somos actores. Lo importante de eso es que cuando te des cuenta que sí lo quieres ser de verdad, lo desarrolles, lo prepares y no te digas mentiras. Que uno mismo no se puede decir mentiras. O sea, es como si yo me miro acá y digo, uy, qué churrazo, no puedo decir mentiras. O sea, puedo decir, uy, qué man tan bacán, pero hasta ahí. ¿Me entiendes? Uno mismo no se puede decir mentiras.
Alejandro, hablando así de la actuación y todo eso, ¿alguna vez has estado en una situación en la que has utilizado, obviamente, la actuación para llevarte todo a tu favor? Claro. ¿Has manipulado a los demás? Claro. Pero obvio. O sea, yo he llorado. Vea, he matado a mi papá como 20 veces. Mi papá se murió hace, no sé, 20 y pico de años. Y cada vez que un policía me para de tránsito, yo voy al hospital, se peleó de él. O voy a la clínica que me llamaron que está enfermo. O sea, obvio, ¿no? Mejor dicho, situaciones. Alejandro, ¿cómo le harías en ese caso? Como una muestra. ¿De policía? Ah, no, eso no es sencillo. Pues me para el hombre y me empieza, hermano. Qué pena, de verdad, entiendo que la cagué, o sea, no debía hacer ese cruce prohibido, pero me acaban de avisar que mi papá le dio un infarto y se está muriendo y necesito llegar, por favor, ayúdenme, ¿sí? Mire, póngame la multa rápido o lo que sea. ¿Qué contesta el man? Hasta yo me tranquilo, sufrí. Mire, hay unos que me han escoltado. Hay unos que me han... Pero qué poder es mío para sentirse tocada, mija. Hay unos que me han hasta escoltado. Que me han hasta escoltado. No, hombre. ¿Quiere que lo escolte? Lo escolto, claro, con mucho gusto. Claro, sí, siga. Sí, ¡wow! ¡Qué excelente! Alejandro, ¿cómo has pasado esta cuarentena? La que pasó ahorita mi esposa no es una cuarentena, respétenla, por favor. Es la señora Gloria. La he pasado, como yo creo que como le hemos tratado de pasar todos, con la mejor calma posible, con tratando de llevarla con tranquilidad, con desespero, con tristeza, con alegría, con mil emociones, con esperanza, con desesperanza, con mil cosas. Pero creo que nada, llega un punto después de tanto tiempo. Nosotros estamos acá encerrados hace 100 días, ¿no? 100 y pico de días. Entonces, llega un momento en que uno dice ya como que el cuerpo es la costumbre, ¿me entiendes? Entonces, pues acostumbrándonos y pues llevándola porque no hay nada más que hacer. O sea, si nos desesperamos, nos hace daño. Creo que eso es lo que dijo, lo que describe a todos, con mil emociones. Creo que es todas. Literal, todos estamos pasando, claro, esa cuarentena día... así. Un día amaneces llorando, otro día amaneces feliz, otro día amaneces con desesperanza, otro día dices mañana sale la vacuna, pero es pura mierda. O sea, está uno con mil cosas siempre, todo el tiempo. Pero por lo menos gracias a Dios en familia, ¿me entiendes? Eso es un privilegio que no lo tienen todos. Eso es lo importante, sobre todo la comunión con los familiares y con los seres queridos, porque realmente en ese tiempo de cuarentena o de confinamiento, hemos visto que nos hemos podido realmente conectar con personas que teníamos muchísimo tiempo sin hablar, sí, familias que vivimos en la misma casa, pero por la rutina que llegábamos tardísimo ni nos mirábamos. Entonces, realmente de manera positiva en la familia ha sido un buen aspecto. Pero sí. Siempre, obviamente, con todas las medidas, porque si nos exponemos y todo eso, también es peligroso, ¿no? Sí, te das cuenta de quién es la mejor compañía en este caso. Y nos damos cuenta de quiénes son esos amigos verdaderos con los que confiamos y están en las buenas y en las malas. Sí, eso sí que se ha visto, de verdad. Excelente. Alejandro, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo que en algún momento de su vida, pues, o tienen como aspiración, les llama la atención en la actuación? No, es que me pareció tan bonita. Tan bonita ella, tu especial. Perdón. ¿Qué les puedo decir? Que se ubiquen mentalmente si es lo que quieren. Que si están pensando en esto por ser famosos, no es el sitio. Si están pensando en esto por hacerse ricos, tampoco es el sitio. Esto es un sitio de demasiados altibajos.
de demasiadas emociones, de demasiados desiertos y de perseverancia, realmente. Para llegar a un punto bueno en su carrera, tienen que comer mucha de lo que vimos acá, mucha miércoles, pero hay que ser perseverantes siempre. Eso es lo que les digo a los que lo quieran hacer, y que no sigan mentiras, en serio. O sea, si están porque quieren serlo, porque les gusta, porque de verdad están convencidos de lo que quieren hacer, perfecto. Pero si están pensando en que entran a dos capítulos y son famosos, eso no sirve de nada. O sea, la fama es una cosa muy efímera, es una cosa que es hoy y mañana no es, porque así he visto 1,000 personas. Simplemente perseverar y convencerse de lo que quieren hacer, que de verdad les guste, que de verdad les guste. Por amor, por el mercado, pues, pero obviamente con amor, exacto, exactamente. Sí, Marza, Maddy. Sin duda alguna tenemos que ser perseverantes en cada una de las cosas que deseamos, porque si no lo somos, entonces no vamos a ver ese logro que estamos teniendo. Es que hay personas que creen que con el primer intento ya, o sea, ya vas a la cúspide, y no, hemos visto muchos casos, por ejemplo, Steve Jobs, que nos da ese claro ejemplo, los de Disney, también la plataforma de Netflix, muchos casos que si uno los pone a investigar, Mickey, se da cuenta que han fallado miles de veces. Hablas tú de Disney, Mickey era un ratón que vivía en un barco, o sea, el tipo perseveró, y vea a Mickey dónde va, porque ese era un ratoncito de barco, era un barco, un tipo que vino de España, es más, nadie sabía eso, Mickey vino de España y llegó a las costas de la Florida, pero eso ya es... Es otra historia. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Alejandro, y las personas que nos están viendo y que más adelante también van a mirar este live, ¿cómo te pueden encontrar a vos en las redes sociales para que vean tus proyectos a futuro y te sigan? Ok, estoy en Instagram como @alejandro_actor. Así estoy también en TikTok, y yo hago TikTok, y bueno. Ya se subió al TikTok también, bueno, en esa cuarentena. Bueno, en Facebook, Alejandro Gutiérrez Duque, y no más, así, Instagram y TikTok y Facebook. Súper. Bueno, aquí tenemos mensajes, vamos a leer algunos. Dice Nadia Betzabet, excelente actor. Errol Romero, desde San Pedro Sula, Honduras, dice saludos, un abrazo, admiración hacia Colombia y sus excelentes actores, dice. Que gracias, muy bacana la gente. Sí, bueno, y es que aquí en Honduras se consume mucho serie, película colombiana, somos muy seguidores. ¿Sí? Y sí. Nos gusta bastante, realmente. Uh-huh. Yo soy particularmente full seguidor y fiel seguidor de series y telenovelas colombianas, películas y todo eso. ¿Allá tienen Caracol Internacional? No. Sí, en algunos sistemas de cable. En algunos canales sí está. Está. Ajá, en algunos sí. O sea, ¿vieron La Venganza de Analía? ¿Se vio La Venganza de Analía? Sí, sí, sí. ¿En Honduras? Sí, se ha visto. La de ahorita, pues. No, es que yo soy sincero, esa particularmente no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí, me imagino que sí, o sea, por ejemplo, mi mamá... No, pero sí, claro, la mamá, y ahora sí, ya no he pillado. Mi mamá... Yo también tengo una tía que la vio. No, me refiero... Te voy a la del policía, mira. Acabó el viernes pasado, por eso... Ya está actuando. Ya estoy actuando. Sí, lo veo. Dice que no, claro, sí, mira, está mi mamá. Estamos aprendiendo. Muy bien. Es buen maestro, Alejandro, que ya nos está inspirando a la actuación. Bueno. Muy bien, salió de esa. Dice aquí la Cuchizo que si le mandas un saludo, dice que es nuestra otra comadre aquí en los Compas Podcast. ¿La Cuchizo se llama? Sí, la Cuchizo. La Cuchizo. La Cuchizo. Sí. Ella es una señora. No. No. Es una joven. Es una adolescente. ¡Hola, Cuchizo! Saludos a la Cuchizo. Un abrazo muy grande, muy especial. Pero bien, están todos.
Aquí muy contento yo viendo estos personajes tan queridos, a la Cochisu, saludísimos grandes, todos con un nombre súper extraño. El único hay que tener nombre normal es Germán, el resto todos son Cuchizo, Chuchizo, Yujitsu, Mijitsu, todo eso. Pero a Cochisu le mando un abrazo muy especial y muchas gracias por estar conectado. Dice José Guillermo Chumbe desde Perú, dice, gran muestra de actuación, saludos a todos, dice. Bueno, pues muchas gracias, señor Cochumbles. Alejandro, si tuviera la oportunidad de venir a hacer una participación en una película, una serie aquí a Honduras, ¿vendrías? Claro, obvio, estoy tomando mi whisky. Claro, claro que sí, iría encantadísimo. ¿Has venido a Honduras, Alejandro? No. Nunca he ido. Te estás perdiendo de cosas buenas. Eso me han dicho. Mi cuñado vivió un buen tiempo en Honduras y su esposa creo que está en Honduras, ¿no es cierto? Su esposa está en Honduras. Sí me ha dicho que es precioso, pero no, nunca he ido. Toca ir. Invítame, voy. Sí, estás. Vamos a Roatán. De una, vamos para allá. Bueno, ojalá que en el futuro las playas, se pueda dar la oportunidad. Sí, eso han dicho, las playas. Las ruinas de Copán, no sé si has escuchado. No. No. Bueno, acá hay un platillo que, bueno, yo cuando vine a Honduras, yo la verdad me sorprendí por el nombre, se llama Baleada, no sé si la conoces. Conozco Baleada, pero la del 38 o 9 milímetros. Lo mismo, bueno, el mismo pensé yo cuando vine aquí. Pero es que fíjate que originalmente creo que esa es la historia, por eso le pusieron baleada a la comida. Es que la miren, no, les voy a contar. Bueno, yo soy sanpedrana 100%, entonces de aquí nace el platillo de la baleada, Alejandro. Y pues mira, la historia que siempre le han contado a uno desde pequeño es que una mujer estaba en una esquina vendiendo las tortillas de harina con frijolitos, queso y mantequilla. Y como que hubo una tirazón. Entonces, que la gente decía, vamos donde la baleada. Y así se quedó el nombre del platillo. ¡Ah! Si supieran lo que es una tirazón acá, pero bueno, bien. Está la historia. Sí, una, bueno, sí, una balacera se diría. Una tirazón otra vuelta, pero no bien. ¿Tirazón allá significa otra cosa? Sí, una tirazón berraca. En Costa Rica también decimos balacera. Eso, balacera. Pues una tirazón obviamente uno la entiende, pero si le ponen otro sentido una tirazón aquí, de hecho es que como a tales le dicen tirar, ¿no? Entonces una tirazón. Que se tiró a alguien, ¿verdad? Eso significa. Costa Rica no, también. No, ah, mira, dos tirazones. Eso fue Casey, yo no fui. Espera un momentico. ¡Ah, sí, una tirazón! Muy bien, bueno, no, vamos a entrar a otra parte del programa que es una dinámica que tenemos. Te vamos a hacer una pregunta y vas a tratar de responder con una sola palabra. ¿Estás listo? Un momento, vamos a concentrar. Es en lugar de tomar un whiskycito con ustedes, espera a ver. Sombanai Kashima. Listo, háganle. ¿Cómo es? Ok, bueno, okay. Empieza Pancho. El mejor momento de tu vida. El nacimiento de mi hija. ¿Qué te gusta de las personas? La lealtad. ¿Qué te molesta más de las personas? La mentira. Una palabra que te defina. Hable una sola porque si es una sola palabra, como digo al tiempo. Una palabra que te defina. Berraco. El lugar más cómodo. Más cómodo, ¿dónde te sientes? Mi cama. ¿Cuál es tu mayor temor? Cagarle con los demás. Uy, sí, embarrarla con los demás. ¿Quién es el amor Perdón. De tu ¿Quién es el amor de tu vida? Sofía, mi hija. ¿Tu comida favorita? Ninguna. Bueno. Normal, de todo, sí. Ok, una bebida. Ya sé cuál es. A la más mala de todas, pero ¿para qué los voy a hacer en la mala como propaganda? Salud. Ahí la tiene. Una fruta. Kiwi y arándano. Qué rico.
¿Tu pasatiempo favorito? Me canso mucho con grabaciones, descansar me gusta, pero manejar, manejar. Me gusta correr, me gusta los carros. ¿Tu personaje favorito? Yo, lo que haya hecho, perdón, o en la vida cualquiera. La vida de cualquiera. Juan Pablo II. Mi personaje favorito, mi hija. Ay, qué bonito. Un cantante. Cepeda o Arjona. ¿Tu color favorito? Negro. ¿Tu actor o actriz favorita? Muchos. No tengo favoritos, tengo admiración por muchos, la verdad. Muy bien, Excelente, excelente. Bueno, excelente. de este modo, bueno, terminamos así la entrevista el día de hoy, Alejandro. Fue un placer estar contigo esta noche aquí con nosotros. Y bueno, aquí nos están pidiendo para ver si puedes hacer el papel de Germán Motoa desde San Pedro Sula. Voy a hacerlo porque ustedes me cayeron bien, pero uno debe dejar enterrado, debe dejar enterrados sus personajes. Pero bueno, ¿qué quieres saber, mijo? Contame pues. No, ¿Qué pues. quieres? ¿Cuál es la risa, mijo? ¿Puedes preguntar qué? No, pues que quiero saber que cuándo va a estar el paquete. Vea, papá, no me ponga nervioso, mijo. Que de nervios muere la gente, tranquilo. Abrace pues al otro gordito que tiene al lado. Abrácense, mijo. Denle protección, no me preocupe, mijo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Usted dónde está tan? ¿Qué ríe tanto? Otra, pues no, qué belleza. Lo único que le puedo decir, mío, es que si va a hablar conmigo tiene que ser calmado, tranquilo, que no haya ningún problema, ¿no? Y que me vaya a faltar respeto, porque hasta ahí llegamos, ¿no? Muy bien. Excelente. Bravo. Les cuento algo, me puse nervioso. Yo sé, pero por el abrazo, ¿por qué, hermano? Habría que ver por qué, habría que ver por qué se puso nervioso, pero. Uy, Bueno, dicen aquí excelente actor en el papel de Germán Motoa, Juan David Ochoa en El Patrón del Mal. Un abrazo, dice. Y te mandan un aplausos. abrazo gigante, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿algunas últimas palabras que quieran decir antes de terminar con esto? Aprovechen. No, de verdad agradecerle su tiempo, porque sabemos que esos momentos es de estar en familia y le agradecemos por darnos este tiempito de hablar con nosotros, de pasarla bien y poder llevarle mucha más información tuya a las personas que nos están viendo. Pues nada, con todo el cariño del mundo, cuando ustedes quieran, aquí estoy en mi silla para ustedes. Alejandro, realmente ha sido un placer haber compartido contigo esta noche. Estamos a miles de kilómetros, pero gracias a la tecnología, pues nos ha unido, nos ha Sí. permitido contactarte, estar aquí compartiendo un momento muy ameno en el que hemos compartido muchas risas, además conocer más acerca de ti, más acerca de Alejandro fuera de esos personajes y sobre Gracias. todo, pues que la gente que son tus seguidores sepan más y también pues obviamente estén pendientes de tus proyectos, que obviamente sabemos que se vienen más proyectos de parte de Alejandro y que realmente para nosotros como los compas y las comadres ha sido un placer y esperamos pronto, a pesar que ya termine el confinamiento, tener una cercanía, un lazo muy, muy estrecho para que más adelante tenerte nuevamente por acá. Uy, me alcancé a emocionar y todo, hermano. No, venga, de corazón, síganme ahí en arroba Alejo Actor, es el puente de comunicación. Yo procuro contestarle a todo el mundo, como ustedes se dieron cuenta. Procuro contestarle a todos y tener comunicación con todos. Les agradezco enormemente haberme permitido este espacio también con ustedes. La he pasado muy bien, muy queridos, muy de la casa, muy agradables. Y pues nada, a la orden, cuando quieran otra vez, aquí nos vemos. Gracias. Bueno, y los compas y las comadres, desearte todos los éxitos del mundo, Alejandro, en tus futuros Gracias. proyectos, que puedas cumplir todos tus planes y todas tus metas. Así que, bueno, como decía Mar,
Ojalá que cuando pase esto del confinamiento, pues tengamos la oportunidad de conocernos personalmente, ya sea que nosotros Parce, vayamos a Colombia o invítenme. que tú vengas a Sí. Honduras. Ah, no, invítenme en primera clase, pero invítenme, todo bien. Bueno, Usted Alejandro, invite que yo voy. bueno, precisamente eso, porque aquí tenemos otra parte del programa que es un reto, y es que cuando nosotros te invitemos para que vengas aquí, te retamos a que actúes con nosotros en un sketch. Yo los reto a que actúen conmigo sin ponerse nerviosos. Vamos a practicar, vamos a practicar, vamos a practicar. Esa estuvo Eso, buena, vamos. eso, Ya Germán se eso. había puesto nervioso, entonces tiene que practicar. Sí, de una. Pero me va a tener que dar clases porque yo soy malísimo. Yo ya tuve Hágale, clases en papá, inglés. Somos 38 dólares malísimos. la hora. Todo bien. En lo único que he actuado yo fue en la escuela cuando me tocó hacer de la Virgen María y de María Magdalena. Y cuando te tiraste todas esas No, yo sí materias. había actuado cuando he hecho el papel de víctima en una relación. ¿Le Yo viste? Muy actúo. bien, uy, no, no, no. No, 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 que no, Dios mío, por favor, vamos a ver. Bueno, y a Muy todas las bien. personas que nos están viendo, sigan en todas las redes sociales, Alejandro. Yo particularmente voy a ir a TikTok a seguirlo. En Instagram ya lo Claro. sigo. Y en Facebook también. Bueno, ahí vamos a Bien, hacer ahí un nos dúo en veremos. TikTok. No, yo he hecho unos TikTok muy divertidos, hermano, que liberado. Bueno, nos va a tener que dar clases también para sacar Sí. esa actuación ahí en TikTok, porque De una, malísimo. claro, creo que Bueno, sí. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado Bueno. este día y está pendiente la invitación. Ojalá que pase esto pronto para que puedas visitar lo hermoso que tiene Honduras. Dios quiera que sí, los mando bendiciones por montones a ustedes, a las personas que nos vieron, los que nos van a ver también. Abrazos grandes, mi corazón es de ustedes, el corazón de ustedes me lo robo también para mí. Y nada, nos veremos cuando quieran, nos conectamos. Muy Claro, un abrazo excelente. virtual. Abrazo. Saludos. Bye. Saludos, nos Ahora, vemos. permítanme. Bye.